¿Estos son los vestidos que se van a llevar en el embarque a Milán? Sí, señorita. Aquí está la lista. ¿Quiere revisarla? Sí. Menos mal que la revisé, ¿eh? Falta este vestido. Con esto ya queda completo el embarque. Llévatelo, pero corriendo, que ya vamos tarde. Con este vestido va a empezar tu derrumbe, Yolanda. Muchísimos comentarios del desfile de Elena y Valentina. No hay ninguno que diga algo malo. Por lo visto, a todo el mundo le encantó. Ay, por favor, son un par de ridículas mediocres. ¿No las estás viendo? Jamás van a estar a mi altura. Y con esa colección de ropa popular, menos. Bueno, pues a mí me parece que están abriendo un nicho de mercado importante. Se puede explotar muy bien. Ya, párale. ¿Tú qué puedes saber de este negocio si nunca has dado una buena idea? No seas tonta y ridícula. ¿Diseñar ropa para mujeres ordinarias y tan corrientes como tú? Imagínate. ¿Sabes qué? Déjame sola, tengo que estar concentrada para la entrevista. Vete. Se te olvida tu cosa esta. Ah, y también se me olvidaba algo, Yolanda. ¿Qué? Tenemos un problemita. ¿Otro problema? Sí. El vestido blanco que escogiste se fue en el embarque para Milán. Ah, ok, pues solucionalo. Mira, ¿sabes qué? Usa tu ácido fólico y usa ¿cuál? Mira, el modelito azul con pedrería. ¿Sabes qué? No me estés fastidiando y vete. Ok. Diseñadora del mundo, mi más grande orgullo. Mi papá. ¡Oh, ay, bravo! Ahí viene la prensa. Me voy. Bueno, pues antes de nada, gracias por estar aquí. Es un gran desfile. Los contadores revisaron todas las cuentas y nunca encontraron nada que nos diera una pista sobre las personas que cometieron el desfalco. Eso es porque estaban protegidas con candados para que no las pudieran rastrear. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque fui yo el que le robó todo ese dinero a Armando. ¿No, tú no pudiste hacer algo así? Ese era mi gran secreto. Y yo iba a usar todo ese dinero para fugarme con Valentina y alejarme de todo el desprecio y el maltrato de Armando. Pero tú, hermanita, tú nos delataste.
y arruinaste mi futuro. Fuiste tú quien me platicó de todos mis planes, Armando. Y arruinaste mi vida. Por eso voy a dejarte andar por mi corazón. ¿Sí? Sí, yo decidí decirle a mi papá que te ibas a ir. Lo único que quería era cuidarte. Casi me muero en ese maldito avión. Gracias a tus cuidados. ¿Cómo te atreves a reclamarme? Después de que le robaste a tu propia familia. No, Armando no era mi familia. Pero después de que él murió, me viste angustiada. Tratando de saber de dónde vino el desfalco y no me dijiste nada. No te hagas la víctima, Patricia. Tú también me utilizaste a mí. Hiciste una boda falsa. Y ni siquiera me preguntaste lo que yo pensaba, lo que sentía. ¿Y qué querías? ¿Que permitiera que nos quedáramos en la miseria? ¿Que te aplaudiera por enamorarte de la quemada esa? ¿Y después terminaras viviendo en un barro pesadoso? Cualquier cosa hubiera sido mejor que seguir viviendo en mentiras. ¿Tratando de quitarle a Guillermo todo lo que tiene? Por lo que veo, te has vuelto un estúpido. Con ganas de ser bueno. La gente no cambia, Ricardo. No te hagas ilusiones. No tengo derecho a intentarlo. Pues te aviso que vas a fracasar. ¿No puedo creer? Que sacrifique todo por ti. Que impedí que mi padre acabara contigo. Y ahora me pagas así. No sabes cómo lamento que hayas sido infeliz por mi culpa. Pero me hubieras dejado morir. Mi vida ha sido un infierno. ¡Hombre! ¡Maravilloso! ¡Hermoso! Elena, doña Consuelo y Valentina, les tengo excelentes noticias. ¿Qué? Se vendió gran parte de la colección, más del mínimo que se había presupuestado, y se siguen vendiendo más. ¡Ay! Todas las redes sociales están llenas de pedidos. Esa es una excelente noticia. ¿Qué vamos a festejar? ¡Lo logramos! Muchísimas gracias por todo su esfuerzo. ¡Hombre, madre! ¡No sabe! Mis clientas, las del tianguis, todas me encargan que vestido, que este modelo, que lo nombre del desfile fue un éxito de verdad. Qué bueno que te despertaste. ¿Cómo te sientes? Bien. No podía respirar, pero no me acuerdo de nada más. Rosa María dice que pronto vas a poder estar en la casa. Hermano, hay algo que debes saber. No. Ahorita no hables. Trata de descansar, por favor. No puedo. Es un terrible secreto sobre Nora. ¿Qué pasa con mi hija? Este es precisamente el terrible secreto. Nora no es tu hija. Muchas gracias a todos por su presencia y por su apoyo. Les agradecemos muchísimo, de verdad, muchas gracias por darle difusión a este desfile. Señorita Valentina Fuentes, quedas detenida por fraude fiscal. Tranquila. No te entiendo, Adelaida. ¿Por qué dices que Nora no es mi hija? Porque es la verdad. No quisiera decírtelo, pero me acabo de enterar. Tu hija es Valentina. Bueno, pero debe haber un error. Hicimos los análisis de ADN. Yo mismo los leí la noche que cenamos todos. Exactamente. Leíste unos análisis que te dieron. Un resultado que Nora alteró. Aprovechando que Kiki, su hermana, no quiso hacérselos, nos engañó a todos. Claudio, ¿qué hago? Tranquila, tranquilízate, mi amor. Relájate. Ayúdame, por favor. Sí.
Yo les juro que yo no hice nada malo. Lo sentimos, la ley dice otra cosa. Soy el abogado de la señorita y les pido que muestren la orden de aprehensión. Por supuesto que sí, licenciado. Es que no se la pueden llevar. Claudia tiene que ver una manera de solucionarlo. ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa? Sí, esta es la orden de aprehensión, sí se la pueden llevar. Sí, bueno, pero yo les puedo demostrar que la niña es inocente, pues, en cualquier momento, claro. Vamos. Yo puedo presentar pruebas para el caso. Valentina Fuentes no cometió ningún delito. Esto tendría que presentarlo ante el juez, señor.